El polaco. A ver, hay cosas que te venimos diciendo hace mucho tiempo. Moria te lo dijo un millón de veces, me parece que no la escuchas tampoco. Bailás encorvado casi todas las galas. Es una cosa que te tirás para adelante. Como Piquín, lo que le decían con Noelia Pompa, así que... Claro, con grandes diferencias. Hay cosas que repetís mal varias veces, la verdad. ¿Cómo? Sí, para adelante, raro. Parecía que estabas bailando en un acto escolar hoy, que eras un nene y que tenías que hacer la muestra de fin de año. La verdad lo vi muy sencillo, Quique, desde el acorio. Yo sé que el polaco es limitado para bailar, que es un ritmo difícil. También el zapateo extraño, mal. El revoleo de poncho muy mal. Particular también. Tenías un hitazo de la Sole que era para, no sé, para tener un gran impacto que nunca llegó. Nunca llegó. Me parece que podrían hacer algo mejor. La verdad, no me gustó. No me gustó mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. ¿Cómo están? Polaco, Solange, Quique. Bueno, estuvieron prolijos. Hubo algunas cositas del acorio que no me terminaron de convencer, que fue toda la parte contemporánea. No sé, el Yeté. Hubiera aprovechado este temazo para hacerlo... Bien, bien puro. Al polaco le falta todavía lucirse un poco más. Había mucha pose y traslado de un lado al otro, pero yo quería verlo bailar. Estuve muy atenta a lo del polaco. Solange es una compañera excelente. Y bueno, no me llegaron a emocionar. Sí, si hubiese sido tradicional, iba a ser más aburrido. No es aburrido. Sí, no, digo, hay que estudiar primero para saber cómo es el ritmo. Está bien, supongo que el que pensaste que iba a funcionar, perdón. A mí no me funcionó. Perdón, ¿hay que estudiar, le dijo a Pampita, para saber cómo es el ritmo? Sí, generalmente. Porque Pampita sabe, estudia, una de las mejores bailarinas que tiene el país. De folclore no sé, estoy aprendiendo acá. Entre el año pasado y este, bueno, me ayudaron acá a aprender. No, claro, por eso, porque hay diferentes estilos de folclore. Sí, uno es el que vimos con Gabo y con Lourdes. Me encanta este tema. Que fue increíble. Tal vez yo me lo imaginaba distinto. Cuando vi que venía este tema, nosotros acá tenemos anotado todos los temas antes de que los empiecen a bailar, dije, wow, este es un temazo y... Y pensé que me iba a emocionar. La apuesta no tiene nada que ver porque a veces no tiene ni que ver con la técnica. Es lo que pasa ahí en el vivo, que te llega o no te llega. Tampoco es tan malo porque estuvieron prolijos y nada salió tremendo. Pero me faltó que explote el polaco, la química de la pareja, algo para agarrarse. Gracias. Bueno, señores, el voto de Pampita es un 6. Guarda que el viernes en noche de sentencia... Duelo y eliminación. Una pareja se va, sí o sí, el viernes. Votación de la señora Moria Kazan. Hola, chicos, muy bienvenidos a la pista. Hola con la gente. Solange, Quique, un placer saludarlo, este trío que está funcionando en algunos casos, en otros no. Yo lo que veo tuyo, polaquito, es que como que surfeás y buceás. Hay semanas que estás muy arriba y semanas que estás ahí y otras que haces la plancha. Dos cosas gestuales que necesité, que anoté para... Son tantas que después así para darte los tips para tu perfecto. Mejora. Boca, empezás con una cosa rara en la cara. El otro, Muscari, parece que está pidiendo la mamadera. Y vos parece que está pidiendo el chupete así todo el tiempo. Una cosa rara con la boca, rarísima, no, pero, que yo digo, ¿qué es esa? Con la cara que tenés, nene, que sos igual al del, ¿cómo se llama este que siempre te digo? ¿Eh? Ay, no, bueno, uno... No, a Jude Law no. ¿Al de James Bond? ¿Quién? A James Bond, al inglés ese que hace de James Bond. Para mí es igual. Es igual, muy parecido. Tenés una cara divina. ¿Sabés lo que son esas boquitas? ¿Qué está pidiendo una boca? ¿Qué pide una boca, señor director? ¿Qué pide un hombre que hace así? Sí. Nunca entendí, I can't believe. Bueno, rara la coreo. Una muy arriba. ¿Qué estás pidiendo? No sé qué pido, pero algo debo estar pidiendo, ¿no? No un alfajor con la boca. La boca no. Con los alfajores, ¿cómo es, Tinelli? Ah, mucho más grande. Sí, claro. Uno tiene tres alfajores se llegó a meter usted, ¿no? Tres alfajores y 36 chicles. Dios, con razón su éxito, Tinelli, además de todo. Ese fue un hito. Un antes y un después, sí. Un antes y un después. Bueno, Solange, querida, bien la pareja, pero cuatro cosas. En cuanto la mirada muy abajo de vez en cuando, falta un poquito más de determinación. Y esa cosa que tiene el polaco, como que avanza y retrocede ya cuando habla con Tinelli. La mete en el baile muchas veces y se pierde el...
cuatro cosas no, puntuales, otra es esa. Y la otra es que me largás muchas veces a los Solange sin terminar el truco y me la dejás desprotegida. Ansiedad, ansiedad. Sobre el sodo en el primer truco, en el segundo no. Ojo, déjamela terminar, amor mío, porque si no a la chica le provocás un desequilibrio que no entiende nada. Exacto. Así que de acuerdo a las cuatro cosas que vi, son una pareja angelada. Me encanta, Quique, cómo optimizás las limitaciones del caballero solamente. Mi puntaje, señores, es el voto de la señora Moria Kazan es un 6. Llevan 12. Guarda. Hasta acá recordemos que el puntaje más bajo justamente es 12, Gastón Sofriti y Agustina Gazzani. Y con 13 ayer José María Buscari y Noelia Marsol son hasta acá las dos peores parejas del Bailando en este ritmo. Cristian Sancho 14 y Aro 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 Chechu Bonelli con 15. Estos son los cuatro que te diría ya van camino. No, no, el resto está todo arriba de 20. Bueno, votación del señor... No. No, no. No, no, no. Pero espere un minuto. No, votación, no. Iba a decir, y vi una cara que espero que no sea. Usted es vidente. ¿Eh? Usted es vidente. Es que justo lo miré y enganché un gesto. Yo voy a pedir que me tapen acá cuando voy a votar, porque el señor Tinelli me adivina los puntajes. No, 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 pero digo, no, digo, espero que no. Bueno, votación del señor Marcelo Polino. Sí, efectivamente. Un gran disgusto, chicos. Gran disgusto. Primero, ¿te quedan grandes las botas? ¿Sabes que sí? Ah, le quedan grandes las botas. Estamos con problemas con calzado también. Es verdad. Son 48 o 40. Se notaba, parecía que tenías patas de rana más que botas, parecía. Y acá hay que usar. A mí también. Hoy me dieron zapatos 48 y yo le dije, soy 45, va a usar esto. Le puse dos medias, pero no. Mal la bota, mal el zapateo, encorvado, no hubo conexión con la chica. Se enojó el coach que en 50 años nunca se enojó. Chicos. Por amor a la patria, al campo, no, empiecen no. De nuevo. Buenas noches. Chao, no, chao. El voto. Chao. No, chao. No. Cero. Con un temazo de la Sole, cero. Perdón, el polaco también queda con 12 puntos. Igual a Gastón Sofriti y Agustina Gazzani. Y se empieza a despegar Chechu Bonelli. No sé si no termina ganando el ritmo, si sigue así. ¿Te acordás? Estaba fusilada, se fue de acá en camilla. Casi renuncia. Bueno, nada, métanle en...